¿Por qué quieres hacer de Judas cuando te fotografía? ¿Por qué te empeñas en transformarte en hojas de papel de periódico que no lees? Pero yo no, yo abandoné, me fui con una mano delante y otra detrás y abandoné el bar. Me faltó tirar, entrar a la caja, coger el dinero y tirar los rosales y que los clientes. Me faltó hacer una historia así, un performance. Que me donaban a una. Sí, el cuadro de tu abuelo lo tienes todavía allí en la habitación, ¿no? Ya no, 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 Montserrat. Ah, ¿sí? Hostia. Lo estás poniéndolo actualmente. Ah, muy bien. Eres amigo del museo aquel que lleva al museo, ¿eh? Es que poemas en realidad no son... Bueno, esas prosas poéticas. Está Raval también en la otra foto de ahí. Está Fernando Arrabal y aquí Patti Smith. Y iba con unas barbas, yo iba como aquel que dice de hippie, el pelo largo, por decir, pero interiormente, o sea, mi ideología era hippie, no por mis señas externas de pelo largo y la barba larga que me llegaba hasta el pecho, sino por ideológicamente. Pues hacemos la lectura. Cuatro poemas, por ejemplo, o cuatro textos, ¿qué te parece? El libro encabeza una cita de mi amiga Alejandra Pizarnik.